Mira. Good afternoon. Good evening, classmate. Good evening. Okay, hello, hello. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Hello, how are you? ¿Cómo están, clase? I'm pretty good. You're pretty good, excellent. Yes. So so. So so, ¿por qué no? So so, al final de la clase vamos a estar happy. I very sick. Really? Yes, yeah. Ayer me dio gripe. Really, you're sick. Por eso no sé. Oh, okay. Pero aquí estamos. Sí, es verdad. Ayer hizo falta. Bien, me doy cuenta quién viene y quién no. ¿Por qué? Porque son un grupo que todos asisten, ¿saben? Casi todos. Hay grupos que a veces faltan dos, tres, pero ustedes no. Siempre están todos. Así que no vimos a Jorge ayer por acá. Pero ahí escribí. Sí, ahí vi. Sí, entiendo. Yes. Thank you. Gracias por siempre avisar. So, indica que sí están bien pendientes de sus clases. Ok, miren, vamos a hacer un repaso. Ayer solo fue vocabulario más que todo. ¿De qué hablamos ayer? What type of vocabulary did we have? ¿Quién se acuerda? ¿Qué tipo de vocabulary? Clothes. Y agradecemos ahí bastante a Catherine que nos envió tres pictures de ropa. Muy yeah. Bien. Yes. Clothing. ¿La repasaron? No. Le dieron like ahí a Catherine. Okay. Yeah, thanks. Thanks, Catherine. Okay. Just give me one second. Vamos a revisar el chat rapidito. Who's this? Okay, I'm sorry. Ya vamos a responder los chats. No sé si es de este grupo, pero ya vamos a responder el chat. Don't worry. Siempre respondo al final de la clase. We were reviewing about clothes vocabulary. Veamos si repasamos. ¿Qué está vistiendo la teacher? What is the teacher wearing today? What is this? A short sleeve shirt. Okay, shirt. Is this a shirt or is it a blouse? What is your opinion? Blouse. It is a blouse. It can be a shirt and it can be a blouse. Y manga larga, long. Sleeve. Sleep. Bueno, que no es tan larga, ¿verdad? Long sleeve. Manga se dice sleeve. Manga yes. Larga. Y saben que podríamos agregar los Hand colores tag. También. Por, ajá, muy bien. Podríamos blue. Agregar los colores. First, you say the color and then the name of the clothing item. Primero dicen el color y luego el nombre de la prenda de vestir. Por ejemplo, Jorge. What is Jorge wearing today? ¿Qué está diciendo Jorge? Busquen por ahí a Jorge. Hunter. Uh-huh. Hunter. Hello, good night. Hi, good night. Good night, teacher. ¿Qué sería lo que está diciendo Jorge David? Jorge David. Hunter. Uh-huh. ¿Será camisa, camiseta? ¿Cómo le decimos eso en inglés? Hunter. And how do you spell that? T-shirt no podría ser, ¿verdad? No, hunter. Y si se van al vocabulario que nos envió Catherine, ahí búsquenlo, vamos. Doy dos minutos. What is that? Tango. Como, es como sanglet. Sanglet. Solo que la pronunciación. Sing. Sí. Sing. Where is the... Single. Ajá, viene como de single, como de único, solo, soltero, single. Single. Single.
But yeah, that's okay. Okay. Muy bien. Single. Very good job. And that's it. What color is it? ¿Qué color es? It is blue. It is blue. Light blue. Light blue, probably. Light blue. Light blue. Light blue. Light blue. Describamos lo que está vistiendo Catherine Elizabeth. Color cyan. Cyan, ajá. Color cyan. Okay. Cyan. Cyan. ¿Qué viste Catherine ahora? What is she wearing? Catherine. Busquemos por ahí a Catherine. Si no, yo les ayudo. Don't worry. T-shirt color pink. Ah, okay. A pink t-shirt. Pink, t-shirt. Primero el color y luego la prenda. Pink t-shirt. In the case of Ronald, ¿qué está diciendo Ronald today? Hi, Ronald. What is that? Ronald. ¿Vieron a Ronald? No, sí, Ronald. What color is that? And what is that? Yes, Alba? Blue t-shirt. Very good job, Alba. Blue t-shirt. Muy bien, muy buena descripción. Blue t-shirt. No, Ronald. No vieron. In the case of Salvador, what is he wearing today? ¿Qué viste Salvador ahora? Búsquenlo por ahí. Look for Salvador. Les ayudo. Can you raise your hand? ¿Puedo levantar su mano, Salvador, para que vean? Ah, miren qué está vistiendo. ¿Cómo dicen? Camisa manga larga. Long sleeve shirt. Very good. Long sleeve shirt. ¿Qué color es? Es brown. Brown. Ok, primero decimos el color brown. Describimos. Long sleeve shirt. Acuérdense que las camisas formales son shirt. Manga larga, long sleeve. Manga corta. Short sleeve shirt. Short sleeve shirt. Pongámosle shirt, vaya. Manga corta. Si fuera manga corta. Short sleeve, long sleeve. Y así podemos seguir describiendo ropa. Pero no se preocupen, esto lo vamos a ver más adelante. Cómo combinar colores, cuál es el orden correcto para describir. Así que ahorita solo aprendimos vocabulary. In today's class, we have a different topic. Les muestro el topic ahorita. Class number 10. Ya vamos por la clase 10. Wow, interesting. If you remember, in class number 2, we were covering these. En la clase 2 ya vimos este tema. Es un repaso. Possessive adjectives. For example, lo usábamos para dar información personal. My. Uy, muy pequeña esa letra. Just give me one second. My. Your. Decíamos, my name is. You. Y dábamos la información. O lo usábamos aquí. Miren, what's your name? Y respondíamos. My. Name is. O podríamos decir, her name is. Our teacher is. In their house is. Es lo que se me viene ahorita a la mente. Son los possessive adjectives. ¿Cuáles son los possessive adjectives? My. My. Your. His. Hair. ¿Qué más? Our. Our. Their. Aunque falta uno por ahí. Que sería el que ocupamos para personas. Yo. It is. Mm. It
Y ahí está. Esos son los possessive adjectives. Vamos a comparar entonces los possessive adjectives con los possessive pronouns. Ambos me van a servir para demostrar posesión. Possessive adjectives, possessive pronouns. Possessive adjectives, possessive pronouns. In the platform, we have some examples. Saben que en la plataforma tenemos ejemplos, pero por si se hace un poco confuso, vamos a tener nuestros propios ejemplos en clase. Les muestro dónde pueden escuchar o revisar esa información. Here we go. Section number 4. 4.4. In this class, you will learn how to use possessives in order to describe belonging of things. ¿Se acuerdan para qué son los posesivos? ¿Para qué me sirven? ¿Para describir? Pertenencia. ¿Qué le pertenece a quién? ¿O qué me pertenece? Here we have some examples. Vamos a escuchar algunos ejemplos, no todo el video porque es algo largo. Y luego vamos a repasar. Here we go. Listen and then we are going to practice. Here we go. Okay, here we go. Hi everyone. In this class you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Okay, we didn't cover this conversation. No la cubrimos ahorita, sino que lo vamos a hacer hasta mañana. Pero miren los ejemplos que sacan de acá. Here we go. Our clothes. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on. Our, my, yours, and mine. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. Okay, let me stop here. No se olviden este cuadrito. Miren, I have the same information. La misma información tengo acá.
Subject pronouns. ¿Cuáles son los subject pronouns? ¿Quién se acuerda de los pronombres personales? I, you. I, you. He, she. It, we, you, and they. And do you remember? Creo que le dije eso. ¿Por qué ocupo you? Y aquí abajo tengo you otra vez. Why? ¿Por qué ocupo you and you? Porque uno es tú y el otro es ellos. No, ustedes. Plural y singular. Ah, very good job. Singular and plural. You are my friend. Tú eres mi amigo. You are my students. Plural. Ustedes son mis alumnos. Singular. Plural. Muy bien. No olviden esto, de los subject pronouns, nos vamos a guiar para utilizar los possessive adjectives and also the possessive pronouns. Comparemos possessive adjective, my, pero quiero que vean estos. Your, his, her, its, our, your and their. ¿Qué le ven de similar a este otro grupo? ¿En algo la, se parecen? La S. Ah, very good job. ¿Qué solo le agregamos? La letra S. But be careful. Esto no letter significa. Letter S. It doesn't mean that this is plural. No quiere decir que esto es plural. Nunca. Siempre significa lo mismo. Miren, solo le agregamos la letra S. Entonces, ¿cuál es el único que cambia? My. My. My cambia su escritura y se convierte en mine. Mine. Se parece un poquito a la pronunciación, pero no. My, mine. My and mind. Ok, repasemos. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, si ambas cosas son que demuestran posesión, vea. Pero, bueno, de seguro nos va a explicar ahorita en qué momento se va a ocupar O's, ya con la S agregada. Sí, ambos significan lo mismo, solo es la ubicación en la oración. Esa es la diferencia. Ah, ok. Mío, ¿y qué significa este? Mío. Tuyo, ¿y qué significa ese? Tuyo. 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 ¿Y qué significa ese? His. De él. De él. ¿Y este? De él. Her. De ella. De ella. And this one, hers. De ella. Tuyo, de ella. It's. De este. De este. ¿Y qué pasó aquí, teacher? Desapareció. Not really. You know, les quiero aclarar esto. En libros, en internet, puede ser que ustedes se topen con esta información, que it's no tiene un possessive pronoun. Y que cuando quiero demostrar pertenencia de animales, objetos, lugares, solo puedo ocupar el possessive adjective. Pero si fueron curiosos en la plataforma, aquí sí están incluyendo, miren, it's. Entonces puede ser que encuentren información de esta manera, que sí existe possessive pronouns de it, y pueden también escuchar esa explicación en otro lugar, leerla, de que no existe. En mi caso, yo aprendí ambas formas, que sí lo puedo usar como possessive pronouns y que tampoco lo puedo usar. ¿Okay? Depende de ustedes. Yo sí lo incluiría, ¿okay? It's, porque sí se puede, pero podría ser que encuentren esa otra información. Ya les doy ejemplos, don't worry. ¿En qué hora? Continuemos. Our, what is the meaning of this? De nosotros. De nosotros. In this one, ours. De nosotros. De nosotros. Your.
De ellos. De ustedes. O de ustedes. De ellos. And yours. Mm. Mm, no, este es de ustedes. Sí, sí. Ajá, ¿y este? Nosotros. De ellos. Mm-hmm. De, okay, aquí está. Theirs. But let's go to the examples. Les doy unos ejemplos. The possessive pronouns. Los possessive pronouns muchas veces me ayudan a hacer que mi oración o que la información de mi oración se haga más corta. ¿Okay? Ya van a ver cómo los possessive pronouns me pueden ayudar para hacer que la información de mi oración se vuelva más corta y que no se vuelva repetitiva. Les muestro ejemplos. The first example that comes to my mind is this one. My house is bigger. Mi casa es más grande que la tuya, pongamos. My house is bigger than your house. ¿Qué información estoy repitiendo en mi oración? O puede sonar un poco redundante. ¿Bien? House. Mi casa es más grande que tu casa. ¿Cómo podríamos expresar la misma idea utilizando palabras o menos palabras? Sí, miren, my house is bigger than, mi casa es más grande que la tuya. ¿Y ahí? Yours. Miren, yours. Yours. ¿Será que estoy dando la misma idea o cambia la idea? What do you think? My house is bigger than your house. My house is bigger than yours. Es lo mismo. Okay. Les pongo otro ejemplo. My dog is, digamos, más agresivo. My dog is more aggressive than your dog. Than your dog. Estoy comparando mi perro y tu perro. My dog is more aggressive than your dog. Tu perro al final. Y puedo decirlo en otras palabras. My dog is more aggressive. Es más agresivo que el tuyo. More aggressive than yours. Es más agresivo que el tuyo. Ocupemos otro pronombre. This one. Your sister is more, tu hermana is more, usemos un adjetivo para describirla. Es más popular, is more popular than Mario's sister. Tu hermana es más popular que la hermana de Mario. Your sister is more popular than Mario's sister. O puedo decir, tu hermana is more popular que su hermana o la hermana de él. Is more popular than his. Ok, identifiquemos los posesivos que ocupé. My. Y aquí, at the end, yours. My. Y al final, ¿qué ocupé? Your. Your. My. Yours. In this one, I have your. Yeah. And what do I have then? Mario's.
Marios. Ah, muy bien. Posesivo. Your. His. His. Ok. Si se fijan en las dos versiones de la oración, expreso que algo le pertenece a alguien o estoy expresándola con possessive adjectives or possessive pronouns. Ok. Envíe esta información ahorita. Don't worry. Ya vamos a seguir con más ejemplos. Don't worry. ¿Para qué les dije que me servían los possessive pronouns? Para hacer oraciones más cortas. Para hacer oraciones más cortas o para que nos suene más repetitiva la información. Ahora les doy otro tipo de ejemplo. But first, no se olviden de esto. Subject pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns. No olviden esas tres categorías, estos tres orden. Subject pronouns, possessive adjective, possessive pronouns. Look, vamos a incluir oraciones en ese orden. I have a car. Tengo un carro. Quiero decir lo mismo en otras palabras. This is my car. This is mine. Ok, identifiquemos qué estoy ocupando en la primera oración. ¿Qué es esto? Pronoun. Es un pronombre. Y en la segunda es un possessive. Adjective. Ok, in the first one, ¿qué es esto? Es un subject, pronoun. Y en la segunda, ¿qué era? Possessive. Adjective. Adjective. And in the other one, it's a possessive. Pronoun. 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 ¿Ya vieron la diferencia o la similitud? Adjetivo. Adjective. Adjetivo. I have a car. This is my car. This is mine. Las tres están haciendo referencia. Teacher. Tell me. Pero cada una se usa en un distinto contexto o se puede utilizar en cualquier contexto todas. ¿Cuál sería la diferencia para usted, Oscar, en las tres? Digamos, si lo digo en español. Ah, ok, veamos. No sé, como por ejemplo, más informal, diciendo lo que es mío, a tratar de describiéndolo de que tengo un carro. Ah, ok. Quizás. Quizás cuando decimos this is mine, me deja como incompleta la idea. Si en serio sé de qué están hablando, voy a entender. Este es mío. ¿Pero el qué? Este es mío. Puedo estar hablando de zapatos, de un carro, de un televisor, un teléfono. Es como la hago más corta, pero necesito saber el contexto. Y esta es más completa. No me pierdo porque sé que estoy hablando que este es mi carro. Es como información más completa. Como la primera, I have a car. La tercera tal vez necesito tener la información antes para saber de qué se está hablando. This is mine. Este es mío. Pero lo que queremos... Ajá, tell me. O también si lo tenemos, digamos, enfrente, solo lo señalamos y decimos, este es mío. Este es mío. Uh-huh. Este es mío. Por eso les digo, necesitamos ver o tener información cuando ocupamos los possessive pronouns, porque me puede dejar un vacío. Veamos otro ejemplo utilizando you. You have three cats. Tú tienes tres gatos.
puedo decir these are your cats. O puedo decir these are yours. Estos son tuyos. You have three cats. These are your cats. These are yours. ¿Ya vieron? Siempre los possessive pronouns van al final de la oración. Y en el caso de los possessive adjectives, necesita tener un nombre para que tenga sentido la oración. Possessive adjective, noun. Porque si yo solo digo, these are your, estos son tuyo, no sé a qué se quiere referir. ¿Tú qué? Estos son, tus gatos. Pero si solo digo, estos son tuyos, sé que estoy haciendo referencia a los gatos porque ya tengo información previa. Questions, preguntas. O ponemos otro ejemplo. Yes. Usemos. Ajá. Julio, tell me. No, otro ejemplo, póngale. Very good. Con we it. Have. Con it. Vale, pues con it. It. Y me estoy refiriendo a un perro. It has food. Tiene comida. Uh-huh. Tell me. Este es algo parecido a la clase anterior, ¿verdad? ¿O estoy mal? No, sí, sí, tiene que ver. Es un repaso. No me acuerdo qué lección es, pero... La clase 2 fue. La clase número 2. Ajá, ¿verdad uh-huh. que sí? Sí. It has food. Me estoy refiriendo a un perro. Lo voy a poner al final, entre paréntesis, para que no se pierdan. Dog. It has food. Y puedo decir, oops, it's like this. This is, it's, esta es su comida. ¿Será que puedo ocupar al final it's? ¿Cómo sonaría? Miren esto. This food. Comida suya. It's. It's. Se ve bien esto. ¿Ya ven por qué no ocupamos it como un possessive pronouns? Porque suena muy mal. This food, it's its. Esta comida es de él. En español puede sonar bien, pero en inglés no. Por eso les decía que siempre hacemos referencia cuando algo le pertenece a alguien solo con possessive adjectives. Porque si no se ve fea la información, suena mal. Así que esa sería la única forma de expresar cuando algo le pertenece a algo. Okay? But don't worry. I have some other examples here. Les envío también esta información to the chat. Si no la copiaron, siempre se la comparto al chat por si quieren repasarla. Okay? Here we go. Before we continue, vamos a repasar la pronunciation. Here we go. Let me see. ¿Ya pasé asistencia? No. No, no. My God, siempre se me olvida. Acuérdenme, teacher, la asistencia. Okay. Alba Luz Méndez. Present. Great. Alexis Giovanni.
No. Present. Very good. Aleida Samira. Very good, Alexis. Aleida Samira. Present. Okay. Ana Vilma. Present, teacher. Ana Yamilet. Present, teacher. Okay. Andrea Yasmin. Esmin Arnoldo. Present. Great. Félix Edgardo. Present, teacher. Excellent. Hilda Esmeralda. Present, teacher. Okay. Israel de Jesús. Present, teacher. Great. Jorge Antonio. On fire, coach. Excellent. Jorge David. Present, teacher. Great. Julio César. Present. Very good. Karina del Carmen. Present, teacher. Great. Catherine Elizabeth. Present. Excellent. Kenia Margarita. Present. Excellent. María Teresa. Present. Very good. Norma Beatriz. Here. Okay, está Norma. Norma, ¿estuvo here ayer en la clase, Norma? ¿Hola? ¿Estuvo ayer en la clase? Ahí la no, tuve problemas con energía eléctrica. Ah, vaya, muy bien. No pude estar, ajá. Sí, porque estaba viendo. Don't worry. Oscar Alexander. Present, teacher. Sorry por preguntar mucho. No, al contrario. Todos deberían de preguntar. Solo Oscar me pregunta. Todos pregunten. Patricia María. Muy bien, Oscar. Eso me gusta. Present, teacher. Excelente. Ronald Roberto. Teacher. Present. Ajá. A Oscar lo vamos a recordar que dice siempre, perdón por preguntar mucho. Ok, será la frase memorable. No, don't worry. Ajá. Ruth Noemí. Present, teacher. Great. Salvador Galdames. Present, teacher. Very good. Sandra Guadalupe. Present, teacher. Excellent. Silvia Carolina. Present. Excellent. Sonia Guadalupe. Present. Great. And Susana Margarita. Present. Very good. No, don't worry, you know, al contrario, pregunten, puede parecer, por ejemplo, teacher, eso ya lo vimos, sí, ya lo vimos, teacher, puede repetir esto, hagámoslo, porque es lo que me interesa, que me asegure de que sí va quedando claro, por eso, si se fijan, voy lento, voy despacio, y trato de a veces usar Spanish, ya el otro nivel, el número dos, ya no uso español. Okay, para que no se frustren, que no se vayan a llegar a frustrar. Algunos sí ya tienen experiencia con esos temas, pero hay otros que no. Así que por eso vamos despacio. Pronunciation, here we go. And please. Don't worry, teacher. Don't worry. Esta S tiene que sonar para hacer la diferencia entre possessive pronoun and possessive adjective. Vamos, clase. My. Your. His. Mine. El sonido de la N en inglés es como que se están mordiendo la lengua. Muerdan la lengua. Yes. Y es como que ustedes digan eso, miren. ¿Cómo que yo diga my y le agregue el sonido de la N al final? Mine. Como el niño del Oxxo. Ah, no, ese es otro sonido.
Mine. De la ok. Yours. Yours. La S suena como, ¿a qué lo comparamos? Un snake. Tiene que sonar yours. 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 Aquí sí es igual, his. His. Mira, suena igual, his. 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 Hairs. Hairs. Hours. Hours. Yours. Yours. Theirs. 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 Como que está ahí, casi no suena. Theirs. Theirs. I have some other examples here. Este es el mismo cuadro que vieron en la plataforma. This one. Mira, este. Mira. No, es muy interesante. Ya no lo miran. Okay. Look at the examples that we have here. Tenemos algunos ejemplos y para que vean que no es difícil utilizar esta estructura. These are, estos son, y luego tengo zapatos. These are shoes. Y quiero ver a quién le pertenece. These are my shoes. Ok, continue class. These are. These are your shoes. Very good. These are. Very good job. Possessive adjectives. ¿Qué necesito tener después de un possessive adjective? Un noun. I need to have a noun. I need to have a noun. Para que tenga sentido mi oración, necesito tener un noun. Eso es un nombre. Shoes. Y ahí podemos incluir cualquier tipo de ítem, de prendas de ropa, porque eso estamos hablando. These are his sneakers. These are his pants. Y así pues. Underpants. Vamos a ver, pronouns. Aquí cambia el orden de la oración. These shoes are. Estos zapatos son. Estos. Luego tengo un nombre. These shoes are. Y al final necesito saber a quién le pertenece. Vamos, clase. These shoes are. These shoes are mine. These shoes are yours. These shoes are hers. And the last one, these shoes are theirs. Muy bien. Pero tengo un cuadro extra de información para expresar possession. Puedo ocupar tres estructuras en inglés: los possessive adjectives, the possessive pronouns, y puedo ocupar el possessive case. Possessive case se le llama eso, que es cuando ya hago mención de el nombre. Miren, possessive case. Así se le llama esa estructura. Tengo los possessive adjectives, possessive pronouns, and the possessive case. Vamos a hacer una práctica. Y tenemos dos tipos de preguntas. Miren la primera. Whose tie is this? ¿De quién es esta? ¿Qué significa tie? Corbata. Muy bien. Whose. Wait, like this. And whose tie is this? Y le voy a decir que le pertenece a alguien que se llama Greg. Greg, is it a boy or girl's name? Girl.
¿Es un nombre de chico o chica? Greg. Boy. Boy. Entonces, ¿qué voy a ocupar? Miren, his. Y de esta columna, his. Muy bien. Whose tie is this? ¿De quién es esta corbata? Y puedo decir, this is his tie. Esta es su corbata. O también puedo decir, this tie is his. His. O si yo quiero incluir el nombre, ser específico en mi información, puedo decir, this is Greg's tie. O si quiero decir más corta la información, puedo decir, it's Greg's. Punto, ahí está. Las tres oraciones están indicando que algo le pertenece a alguien. Solo que en el caso de la primera, ocupo un possessive adjective. In the case of the second sentence, I am using a possessive pronoun. And in the case of the third sentence, decidí dar información más específica. Porque, ¿qué les pasaría si yo digo, ¿de quién es esta corbata? Whose tie is this? Y solo digo, es de él. Y tengo a 5 chicos en mi salón. ¿Será que estoy siendo específica en la información? Se puede dar a confusión. Para eso es que me sirve la última estructura. This is Greg's tie. Esa es la corbata de Greg. Ahí sí, no me pierdo o no hay opción de confundirme, ¿okay? Con el possessive case, que es este cuadro, possessive case, tengo que agregar el nombre y miren el apóstrofe y la S. No sé si han visto ustedes, aquí en El Salvador ocupamos mucho esto del possessive case. Cuando van a un salón de belleza, digamos que se llama Fernanda. Fernanda's Salón. ¿Han visto eso? Salón. Fernanda's Salón. No significa que es plural, sino que, ¿de quién es el salón? De Fernanda. De Fernanda. Fernanda. Significa de y el nombre de la persona. De Fernanda. ¿Okay? De Fernanda. ¿Qué le pertenece a Fernanda? Un salón. El possessive case no lo puedo ocupar con pronombres. Por ejemplo, que yo diga que es de ella. Hers. Eso no existe. No puedo ocupar el apóstrofe y la S con pronombres. ¿Con qué lo ocupo entonces? Con nombres de personas, ¿ok? Por ejemplo, aquí tengo Greg y tengo a Taylor's. En el caso de que el salón de alguien que se llama Carlos y su nombre finaliza con S, tengo dos opciones. O solo agrego el apóstrofe o puedo hacer esto, apóstrofe S. Pero en mi opinión, el segundo se ve mejor. Tell me. Ahí, yo creería que, por ejemplo, en la primera, Fernanda's Salón, es como, sería como inglés, ¿verdad? Porque eso no es normal en español. Eso es como gramática, pero en inglés. Sí, en español no lo usamos. No se utiliza. No, el possessive case sería gramática de inglés. Exactly. Como forma de expresarnos en inglés. Sí, porque en español, ¿cómo traducirían esto? El salón de Fernando, como de. Algo así vendría a ser como el apóstrofe S. Significa de,
pero no. Se llama de caché. Como de, ajá. Esta estructura sí la ocupamos muchísimo. Estas tres sí la ocupamos en español. Esta es su corbata. Esta corbata es de él. Esta es la corbata de Greg. Okay, sí se ocupa. Okay. But that is the difference. Otro ejemplo. Look at the other example. This is his tie. ¿Qué? ¿Cuál es la otra pregunta que me hacen? Miren, aquí está. ¿Quién me ayuda a leerla? Salvador, léame esta pregunta. Whose shoes are these? Ok. ¿De quién son estos? Zapatos. ¿Cuántos zapatos serán? Un par. Un par. Un par. Muy bien. Par. Por eso ocupo are. Whose shoes are these? ¿De quién son estos zapatos? Okay. Let me do something. Vamos a ponerlo por acá. Whose shoes are these? ¿Y de quién son los zapatos? Ahí me está diciendo a quién le pertenecen, ¿ah? Taylor. Pero ocupemos el nombre de una chica para que ocupemos otro pronombre. Tell me a name. Díganme un nombre de una chica. A girl's name. Naomi. ¿Ah? Naomi. Jennifer. Jennifer. María. María. Naomi. Naomi. Okay. Sofía. Sofía. Cameron. Okay. Wait, wait. No. Ya no puedo escribir. Ahí está. Sofía. Ashley. Let's pick this one. Sofía. Okay. Ayúdenme a elaborar las tres opciones de respuestas para expresar pertenencia. Número uno sería this. Are hair, ¿el que le pertenece? Shoes. Number two, the shoes. Ahora quiero decir que son de Sofía. Pronunciar, perdón, escribir el nombre de Sofía. Sofía. Y quiero ser más, decirla en forma más corta, más específica. This. ¿Será que voy a ocupar it's? No, yes. Oh, pero son dos zapatos. Eso es para singular. Entonces voy a ocupar. Hairs. They are. They ellos. Are. Ajá. Sofía. Sofía. Muy bien. No, no se preocupen. No se andan dudando. Ustedes díganlo. Atrévanse a decirlo. Ok. These. No, they more are. Sofía. Sofía. Oh, they are. Sofía, si quieren usar la forma corta, that's okay, that's all right. Yes, it's more contraction. Más corto todavía, they are Sofía. They are contraction. Aquí, como en este caso, they are Taylor. Aquí miren, están ocupando la forma corta del verbo to be. They are. It's. Okay. Questions about this. No se preocupen que esta estructura, el possessive case, todo esto, es un tema para una sola clase más adelante. ¿Okay? Ahorita lo vimos porque está en mi cuadro. Y para comparar que hay tres formas de expresar pertenencia en inglés. ¿Cuáles son? Number one. Using possessive adjective. Using possessive pronouns. Possessive. Very good. Okay, les envío esta información ahorita. Questions, comments, porque tenemos un último ejercicio. I have a comment. Yeah. Teacher, siempre, entonces cuando son plural en objetos, se usa el pronombre de ella.
They, ellos. Ah. Acuérdense si es plural, ellos. Sí, sí, porque yo siempre tenía esa duda de que por qué en veces usaba el iris y en veces el they. Y decía yo que por qué. Ah. Ajá, hasta ahora me ha aclarado esa duda. Sí, porque sí es cierto que usamos it para cosas, lugares, pero si ya lo pluralizamos, cambia. Les voy a dar un ejemplo. Aquí está. Mi pizarra, siempre me pierdo. Aquí está, right here. Si digo dog, 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 like this one. ¿Qué pronombre ocupo para animales? It. Pero si ya digo en plural dogs, ¿qué pronombre ocupo? ¿Será que siempre sigo ocupando it? No, no, ya no puedo, aunque sea un animal. Hey. De ellos. Cambia, ellos, they. Me refiero a un lugar. School, una sola escuela, ¿qué pronombre voy a ocupar? It. Pero si ya son muchas o más de una escuela, ¿qué pronombre tengo que ocupar? Ella. They. They. Y no importa que siga siendo un lugar. Ok, ¿está claro? They. Yes, yes. Y sí, es cierto que ocupo para animales, para cosas, pero en singular. No olviden eso. Si ya lo estoy usando en plural, cambia el pronombre. Very good job. Ok. Let me have the last exercise. El último ejercicio y nos vamos. Es este. This one. Before, sí es cierto que ahora tal vez no nos fuimos a los grupos, casi no participaron todos, pero es porque es explicación. Mañana vamos a tener más ejercicios prácticos. The noun comes after a possessive adjective. Siempre necesito un nombre después de un possessive adjective, porque si no, no tiene lógica mi oración. Miren, si yo digo esto. This is my, este es mi, mi qué. Queda inconclusa la idea. ¿Qué necesito entonces después? Un noun. Noun. I need a noun. This is my t-shirt. Ahora sí entiendo. Esta es mi camisa. Y lo opuesto, don't. No incluyan un nombre después de un possessive pronoun. ¿Por qué? Porque ya lo tengo antes. Aquí está el nombre. This t-shirt is mine. Esta camisa es mía. Bien. Los possessive pronouns, ellos finalizan mi oración. Whose, que en español es de quién, puede ser usado en singular y en plural. ¿De quién es esta bufanda? Una sola bufanda. Whose sneakers are these? ¿De quién son estos? Zapatos, zapatillas. Singular, plural. Sneakers is plural. Scarf, it's singular. Okay, now I have three examples. Lo vamos a completar entre todos. Number one. Necesitan complementar utilizando estas opciones. His, mine. My, your, or yours. Empieza preguntando, whose jacket is this? ¿De quién es esta jacket? His. ¿Qué respondemos? His. Y le está preguntando a Ethan, ¿es tuya, Ethan? Is your. ¿Cómo le diríamos? ¿Este es tuya, Ethan? Is your. It your? Is it your or yours? Your. Your. Muy bien. Is it yours, Ethan? Is it yours, Ethan? ¿Y qué responde Ethan? No, no es mía. No, no it's not. Mine.
Mine. Muy bien. No, it's not mine. Pregúntale a Matt. Ask Matt. Creo que es de él. ¿Cómo le llama esto? I think it's his. Acuérdense que his es lo mismo. His, no cambia. Very good job. Second conversation. Y está diciendo, estos no son mis guantes. ¿Cómo digo esto? These aren't my gloves. My gloves. ¿Son tuyos? Are they? Yours. Are they yours? No. Yeah. No son míos. No, they are not. They are not mine. They are not mine. Maybe they are John Min's. Tal vez son de John Min. La tres, inicia con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la palabra que necesito? Whose. Very good. ¿De quién? Whose. Whose. Uy, with O. Whose. Whose sweaters are these? ¿De quién son estos sweaters? Are they Rachel's? ¿Son de Rachel? No, no son de ella. No, they are not. Hairs. No son sus sweaters. Hair or hairs? Hairs. No, they are not hair sweaters. But these shorts, pero estos shorts son de ella. But these shorts are? Hairs. Hairs. Very good job. Hairs. Okay. Les envío también esta info. Preguntas antes que nos vayamos. Questions about the topic from today. En la primera, en la uno y en la dos, tengo dudas de por qué va your. Ok, ahorita le muestro. Don't worry. ¿Por qué va your? Acuérdense que tenemos que fijarnos esto ahorita. Just give me one second. En la primera, ¿en cuál, Kenia? Ajá, en la uno. Sí. ¿A dónde? ¿Aquí? En la respuesta, Iris, yours, que decía Iris, yours, Ethan. Ah, porque le está preguntando a Ethan. ¿Es tuyo, Ethan? Ah. ¿No le decimos, este es su, Ethan? ¿De él, Ethan? No, porque le estoy preguntando directamente a él. ¿Es tuyo? ¿Cómo que diga, es suyo, Kenia? ¿Is it yours, Kenia? Ah, cuando es directamente la persona, es possessive pronoun. Yours. ¿Será que tengo un nombre después de yours? Es tuyo, coma, Ethan. Sí. ¿Cambiaría si digo, is it your jacket, Ethan? Ahí sí sería. Si yo tuviera la palabra jacket por aquí. Pero como no la tengo. Aquí ve. Is it your? No está por ahí. ¿Ethan? Sí, ya lo entendí. Excelente. Any other question? ¿Otra pregunta? ¿Comment? ¿No? ¿No questions? Claro, ¿como el agua o como el horchata? Como la Coca-Cola. Con la Coca-Cola. Okay. La Jamaica. Oye, sí, ya siempre creo que ustedes escuchan la peor versión de mi voz, ya medio afónica, ¿saben? Pero siempre trato de hablar un poco más suave, más lento, porque si la última clase quedo afónica a veces, hablo mucho en el día. But don't worry, siempre que necesiten que repita, voy a repetir. Al inicio de cada clase recapitulamos todo lo que hemos visto, por si se han perdido la clase, por si llegaron tarde, para que no se pierdan el contenido, ¿ok? Cualquier pregunta, ya saben, ahí está el chat, ahí está mi número, y
agradecerle a quién fue la que compartió, Catherine, ¿verdad? Catherine, por compartirnos material de ropas. Siempre que encuentren algo del tema que hemos visto, compártanlo para que sus compañeros repasen también, ¿ok? We are going to stop the class here and continue tomorrow, ¿ok? Thank you, class. Gracias por venir y participar. Nos vemos mañana. Bye, bye. Good night. Bye. Bye. Bye.